La madre que me parió. La madre que me parió. Mi mamá, sí. Este podcast llega gracias a la madre que me parió. Ok, oficialmente el segundo episodio de ¿Hasta cuándo podcast? Entremos en materia. ¡Qué guau! Wow, me sentí en la misa. Oremos. En materia. Oremos. Oremos, pero es distinto, ¿no? O sea, la materia y el oremos es totalmente distinto, sobre todo por lo que estábamos hablando recién de que yo soy materia. ¿Qué es eso? No, porque tengo materia, mis luces, mis cosas. No, bueno, pero tú sientes yo cosas. Yo no soy materia, yo, pero a mí nunca se me mete nada. O sea, pero ya esas va. Cosas, no. La gente que es materia, tengo entendido que puede ver cosas y sentir cosas, no necesariamente que te entre un espíritu. Tendrías que consultarlo con algún espiritista, algún especialista que pueda comentar este episodio, puede indicarlo, pero hasta yo, donde yo tengo entendido, son las personas que son como muy susceptibles. Ajá. A que le entre una entidad. Que le entre, ok. Y entonces empiece a hablar así como extraño y no sé, cosas. No, pero eso ya es otro nivel. No, pues ya es otro tema que también podemos tocar más adelante y tenemos invitados especiales. Y si traemos del alguien más que sea allá, materia, no, alguien que sea materia y que... En vivo le... No, social. No. ¿Qué? Bueno, a ti no te gustan las cosas así como esotéricas. No, a mí me gusta escucharlas, no vivirlas. Yo no, experiencia paranormal. Bueno, vamos a dejarlas para otro episodio. Sí, sí, vamos a dejarlo para otro episodio. Por lo pronto nosotros hoy vamos a estar conversando sobre... Sobre las red flags en compañeros de trabajo. Vamos a quemar gente. Yo anoté porque yo de verdad que estas cositas sí tenía que recordarlas muy bien. Yo usualmente suelo trabajar aislada. Muy poco he tenido la oportunidad de trabajar con grupos grandes de compañeros y eso. Bueno, recordamos tiempos de universidad, donde a veces había grupos de 10 personas. Ah, bueno, sí. Siempre sí. Salía gente quemada. Yo era, mira, dos tipos de personas. Yo era la que votaba a la gente que no trabajaba y tú eras okay. La que no trabajaba. A veces. Ana, lo acabas de decir fuera del aire. ¿Pero qué te pasa? Tú. ¿Tienes algo conmigo en todos los episodios? No, pero... O sea, antes me dijo rancho. Ahora, la que no hace nada, mal estudiante. No, bueno, no. Yo te voy a hacer honesto. Ajá, habla. En la universidad yo trabajaba y a partir del segundo semestre ya yo estaba trabajando. Pues hubo un tiempo donde básicamente yo llegaba, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ya me iba y yo siempre cumplía. Realmente fue sí, cumplía. Muy puntual. Fue muy puntual las cosas que no llevaba y era como que, mira, préstame, ¿sabes? Rápido. En realidad, yo de ti no recuerdo algo así de que no cumplieras, en realidad. Cero. Lo que pasa es que yo también estudié contigo hasta sexto semestre y de ahí en adelante fue que me puse un poco más. Ah, bueno. Un poco. Pero es que estaba trabajando más, tenía más responsabilidades. Y realmente, o sea, honestamente yo te voy a decir algo y que Diosito y la universidad me perdonen. Habían profesores que yo, o sea, en las clases era como que... Ya esto yo lo sé, ya esto yo lo manejo, esto lo busco en internet, ya, o sea, lo que yo puedo ver en Google me lo vas a dar tú, entonces, era como chimbo, y había cosas que yo literal lo hacía por hacer, o sea, porque ya lo manejaba, pero bueno, entrando ahí vamos a entrar en otro materia, tema, ¿qué? La materia, okay. Mira, red flags en compañeros de trabajo, yo escribí solo dos porque, no sé, siento que con esto ya resumo todo, la mía, la primera es que quiera hacer las cosas para salir del paso y cobrar y ya. Pero no porque realmente le meta cariño a lo que está haciendo. Ok, ya va, tú le estás hablando en el contexto del trabajo de que tú manejas. Pero es que esto puede ser en cualquier trabajo. Ok. O sea, hay gente que hace las cosas para salir del paso, y quiero hacer esto, cobrar, y ya no me importa nada. Ok. No me gusta eso, me gusta la gente que quiere hacer un buen trabajo. Es verdad, yo también lo comparto, para mí también puede ser un buen red flag. O sea, en lo que sea que trabajes, así tú vendas empanadas, tú vas a hacer las empanadas más bonitas porque tú quieres que tu cliente se come, me preocupa una empanada, se come una empanada, ¿verdad? Y tú la haces, tónchale, yo quiero que tú... Tónchale. Eso es como un idioma... Vamos a hacer... Toñeco. Tónchale, ahí. Tenemos ¿qué? Diccionario de hasta cuándo. Yo no sé hasta cuándo nosotros nos vamos a equivocar, se nos enreda la lengua. Mire, pero yo creo que eso pasa por algo. Tú eres locutora en el ejercicio. Yo fui locutora, pues ahorita no estoy tan. Pero es un desafío, realmente. O sea, es que te voy a decir algo. Cuando cuido más la dicción, empiezo a hablar así, ¿sabes? Como estoy al aire y qué fastidio, aquí no vamos a hablar así. Entonces hay un choque. Mire, yo les voy a hablar claro. Aquí en este podcast vamos a hablar relajado. Relajado. Relajado no se dice, sí, ser relajado, ¿no? Pero vamos a hablar relajado.
Obviamente a nivel de dicción estamos muy mal, pero es porque realmente no expliques eso. Vale, ya. No expliques eso. Ajá, entonces, la gente que no hace bien su empanada y lo que quiere es cobrarte la empanada no tiene queso, no. Dame una buena empanada, ¿cómo vale. ¿Cómo es la vaina? O sea, el ejemplo de empanada, la gente que no quiere hacer su trabajo. Ah, un raspado. Una empanada y nada de queso, nada. Ya va, mami, pero eso seguro es queso en Sprite, tú no leíste bien ese menú. Tengo queso full, queso en Sprite. Queso en un rayadito. Qué ridícula. Te ignoro. Entonces, es una empanada con... con jamón y... ¿con jamón y qué? Queso. Jamón y queso. Yo estoy tratando de no reírme. Feo. Ya va. A quedarme privada. No, que yo, no, ya, yo me río feo. No, marica, de verdad, yo con quién estoy haciendo este podcast, ¿vale? No, con mi amigo, mi enemiga. Bueno, ya. Empanadas de jamón y queso. Uh-huh. Chama, yo me he comido empanadas que tienen. Tres rayitas de jamón. Y es como que. Un sopladito, pues, sácata. Así de jamón. Entonces, le pasan el jamón para que quede el sabor. Yo no sé, hubo un tiempo que decían, no, empanadas de Don Ramón y queso. Y yo, tú sabes la buena. ¿Cómo era Don Ramón y queso? O sea, había una mortadelita, una cosa que se llama Don Ramón. Y eso se lo rayamos. ¿Sabes quién pensé yo? En Don Ramón, el del Chavo del Ocho. ¿Era Don Ramón? No. Te falta calle. Yo creo que tú te quedaste en el episodio. Pero anterior. Él no se llamaba así. Claro, se llamaba Don Ramón, pero este Don Ramón es una mortadela. Sí, pero escúchame lo que yo conecté. Don Ramón no tenía plata, por ende la empanada tampoco me tenía. Amor. Yo pensé que era que no tenía queso, porque empezamos hablando del queso. Bueno, porque es un coño, como Don Ramón. O sea, en la vida consiguen un hombre como Don Ramón. Si se llama Ramón, bueno, moco, huevón. Bueno, ajá. Esto lo editamos. ¿Por qué queman el tema de la empanada y en dónde está? Bueno, porque la gente tiene que hacer buenas empanadas y buenos trabajos y no solamente cobrar. Exacto. Cuando tú haces bien tu trabajo, te lo van a pagar más. Ok. He dicho. Caso cerrado. Continúe. Ok, yo voy a decir mi red flag porque yo lo tengo aquí anotado. Y para mí es un red flag que no haga lo que le corresponde hacer. Yo lo tomé en el... Que es básicamente trabajar. Exacto, su trabajo por lo cual lo contratan. Porque quizá tú a veces en el trabajo tienes que entregar... ¡Ay, madre! Una tarea, una asignación. ¡Ay! Llamadita es time. Para mí es una red flag que no haga lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? Bueno, para lo que lo contrataron, pues básicamente. A veces tu trabajo depende de, o si es como un trabajo en equipo, y que ese trabajo final quede bien, depende de los dos. Entonces tú haces tu parte, y si esa persona no hace su parte, entonces prácticamente el trabajo queda mucho, y entonces quedas mal tú también porque él no cumplió. Eso no me parece. Sí, yo también odio eso. Yo también odio eso. ¿Qué pasa en estas cosas? Sí, yo soy muy intensa. Si a mí un trabajo depende también de otra persona, voy a ser intensa porque yo no voy a quedar mal por tu culpa. Exacto. Tengo otro potente porque yo tengo más. Sí, tú tienes más. Para mí un red flag es que te chanceen en el trabajo. Mami. Sí, claro. ¿Usted va al trabajo a qué? ¿A buscar marido? No. Hay gente que se termina conociendo en trabajos, creo. Sí, pero sabes que muchas empresas no permiten eso. Es que tiene sentido. Aunque tú tienes que ser maduro para que si eso no funciona después, separes trabajo de ay, relación. Mami. Ay, yo sé que eso no funciona, pero ajá. Pero bueno, son cosas. Pero que te chance. Y de paso, si te chance y están casados o casadas, peor. Ultra red flag. Entonces, eso de verdad que conmigo no va. O sea, el trabajo es el trabajo, una claro. Cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Cuál es el otro? ¿Qué otro tienes tú por ahí? El mío es, bueno, básicamente creo que se parece al que dijiste anteriormente, que es que no entregue a tiempo y que sea irresponsable. Que no entregue a tiempo, es como si tienes un tiempo para hacer esto claro. Y no lo entregas, entonces todo se atrasa y entonces todo es una excusa. Dígame las excusas. ¡Ay, madre! Te tengo bastante sobre las excusas. Una persona
que en verdad, o sea, tú sabes qué es lo que tienes que hacer y tú sabes qué es lo que tienes que cumplir y además de eso tienes que saber que lo tienes que hacer bien. ¿Por qué razón no haces bien tu trabajo? O sea, puede ser que no te sientas conforme con el pago, no te guste, te sientas incómodo, no lo tengas como prioridad o no, sí, básicamente no priorices. Se puede entender que quizás tú tengas otro tipo de trabajos y además tengas ese, pero yo creo que para hacer una de esas cosas mal, yo prefiero dejarla. Yo soy así, yo sí sé que no puedo hacer algo, digo no, pero yo no te voy a dejar mal. O no voy a entregar un mal trabajo. O lo entregas a medias. Entonces dices, no, bueno, sí, pero es que yo, lo que pasa es que... Ay, no, y empieza. Ay, o sea, es que no, se fue la luz y se me fue el agua y el gato le dio algo. Y entonces, o sea, ¿qué me importa tu gato? O sea, de verdad. Epa, yo te voy a decir algo. Al cliente no le interesa. No le importa. No le interesa. Mira, así se te muera alguien, sonará frío. Pero el cliente necesita, el trabajo por el cual pagó. Claro. Eso es lo que quiere ver el cliente. Entonces, es muy difícil. Claro, yo quizá lo veo desde mucha perspectiva. Yo he trabajado en empresas, o sea, he sido empleada y no me ha gustado quedar mal porque al fin y al cabo es una referencia, es una puerta que yo misma estaría cerrando. Y uno tiene que cumplir, pero viéndolo desde el punto de líder o de jefe, oye, haz el trabajo porque al fin y al cabo es tu rendimiento y eso afecta directamente al cliente y que le afecte al cliente es que el cliente se vaya, pues, no, y perdemos todo. Claro, y hablando se entiende la gente porque si te pasó algo muy... algo demasiado inesperado que no te permite cumplir, comunícalo y di, mira, yo sé que era para tal fecha, pero me pasó esto y esto y esto y voy a hacer lo posible por entregarlo mañana a tal hora. O y sea, tú dices, ok, puedes negociar lo que sea que te haya pasado, pero es que hay gente que simplemente no le importa. Sí, es caretabla. Sí. Eso no tiene y uno se da cuenta. Sí, y es difícil y es maluco, es incómodo. Entonces yo prefiero, mi amor, vaya y se enfoque en lo que realmente le gusta, sea feliz, pero no la siga embarrando. ¿Qué otra tienes por ahí? Tengo por aquí también que quieres saber cuánto cobras. O sea, que sea compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo. O sea, tipo, okay. Tipo, bueno, estamos aquí trabajando en el computador. ¿Cuánto cobras tú? No sé. Vale. Yo no lo pregunto a nadie. Yo creo que eso es una pregunta que no se le hace casi que a nadie. Yo creo que las únicas personas que a veces tú le preguntas una referencia es, literal, tú que eres mi amiga, literal, porque eres mi amiga. Y a veces creo que somos amigas todavía, después de todo lo que le sacaré. Si en el tercer episodio sigues así, lo voy a pensar. Entonces a veces uno busca referencias, o mira, ¿cuánto es esto más o menos? Y ajá, perdón, la emoción. Pero si es alguien compañero, que no le tengo mucha confianza, o qué sé yo, ¿por qué tú preguntas eso? ¿Por qué tú le preguntas eso a alguien? Sí, es como que, mira, ¿cuánto cobraste? O sea, no. O sea, hay personas que quizá dentro del mismo trabajo tengan otros sueldos, entonces sí. Es como muy engorroso. Después, es buscar sentirte mal también, porque si le pagan más, entonces, no, pero entonces le pagan más. Bueno, no sé, son cosas que yo no comparto. Otra es que te distraigan a cada momento. Sí. No me parece. Sí entiendo, porque es como que tú estás haciendo algo y siempre, yo puedo entender que cuando estás en oficina hay un ambiente chévere, pero claro. Hay momentos en los que tú estás trabajando y es, sigue, mira este TikTok, y tú, ¡oh! O sea, ya. Claro. Te saca de lo que tú estás haciendo, entonces es incómodo, sí, es claro. Molesto. Sí, yo también me he pensado en eso. Pero eso yo siento que quien permite eso también es porque hay una cosa, porque yo he visto no, claro, cosas. No, puede ser. Pero yo llego a un punto en el que, ¿sabes qué? A mí no me cuesta decir las cosas, déjame en paz. Sí, me consta. O sea, ya está, ya. Ya, que la diga. Ya, que la diga. Ya, déjame trabajar, o sea. Sí, yo sí soy así, ya. Tengo otro. Que, bueno, esto es fuerte, pero, o sea, me ha pasado que uno va, cuando más que todo va en transporte público, y a veces hay gente en la mañana que usa. O sea, ¿qué hiciste hoy temprano? ¿Qué? ¿Te bañaste? Ah, que huele mal. Una cosa. Ojo, a uno le dan cosas. O sea, a mí me ha dado cosas, pero tú tienes que ser consciente. O sea, autoevalúate. Es temprano. Quizá a las 5 de la tarde. Mira, lo me creo. Hiciste pensar en algo. De repente, en el transporte y en el ascensor. ¿En el ascensor han dejado olores? No, dejan y que entran y es el olor y tú. ¿Cuántos pisos son? Epa, yo lo he hecho. Me aguanto tantos pisos así. De pana. ¿Y pero a qué huele? ¿Qué? ¿A qué huele? Horrible, no va a oler rico. Si oliera rico es otra cosa.
un perfume. Y también está la gente que en ahora también deja el ascensor. A veces entra el ascensor y es un perfume que tú tienes. Divino. Sí, pero también eso es demasiado. O sea, la persona no está ahí y dejó el ascensor. Ay, me encanta eso. Me encanta dejarlo. Podemos debatir. La estela. Si eso es, eso gusta o no. Dejar la estela de perfume. Si el perfume no te gusta, bueno, no te gusta, pero si huele rico tú. Yo es raro, pero eso queda para otro tema. Ok. Cerramos ahí entonces. El 8 es, chamo, que, o sea, por ejemplo, si tú trabajas en una oficina o algo, no está mal porque tú no vas a dejar de comer porque, ajá. Ah, ok. Este punto lo tenemos ahí las dos. Pero cuando traen coliflor. ¿Cómo? Coliflor. Brócoli y esas cosas. Es como, o sea, no es que, ay, sí, qué asco, la que no come. Claro, claro, obviamente que como eso, pero es como que se impregne el espacio. Mira, yo te voy a decir algo. Es que el Tupperware o el, la tacita de comida, sea lo que sea que lleve, siempre que la destapes va a dar un olor de comida. Y yo siento que ese momento siempre va a ser incómodo para uno mismo, porque sabes que los demás lo van a oler. Y entonces hay gente que no está comiendo, entonces huele y es un fastidio. Yo soy más de, ay, si pudiera como alejada. Sí, pero igual el espacio que tienes para calentar las cosas es como que mínimo, súper reducido. Sí, es incómodo cuando es pescado. Uy. Eso queda súper fuerte. No, y lo peor es que a veces la persona se está disfrutando su comida. Sí. Sabiendo que está incomodando a los demás. Cuando trae huevo. O sea, huevo así tipo sancochado, no sé, puede ser una ensalada. Uy, sí. Y huele a huevo. El olor es fuerte. Sí, es muy fuerte. Bueno. Fuera de chinazo. Nosotros ya tenemos que despedir este episodio de este podcast. Cuéntenos ustedes en los comentarios. ¿Cuál es tu red flag en compañeros de trabajo? Totalmente, porque yo estoy segura que son muchísimos y quizá ustedes han tenido entornos o contextos distintos y nos encantaría poder leerlos porque en verdad... ¿Hasta cuándo el Tupperware en la oficina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente que no se bañe en la mañana? ¿Hasta cuándo la excusa del gato que no comió? ¿Hasta cuándo el chanceo en la oficina? ¿Hasta cuándo el chanceo y que estés casado o casada, hermana? Creo que hay una espina para otro episodio. Oye, hay tela que cortar. La gente casada, para otros episodios. Sus cositas. Ay, no, mana. Tenemos cosas que debatir. Bueno, recuerden igualmente seguirnos en nuestras redes sociales. Esto está saliendo en YouTube. Algunos shorts están saliendo en TikTok y en Instagram también. Bueno, mi Instagram me pueden seguir como @marialauracdnu. Por acá como @esanasantana y será hasta el próximo. ¿Hasta cuándo? Ay, ¿hasta cuándo, amor?